Para muchos españoles, el charlestón sería el mejor descubrimiento de los felices años 20. O la contemplación en el cine de la bella Imperio Argentina. O poder escuchar la radio. O conducir un hispano suiza. Todas estas son imágenes de la España de los años 20, cuando a la vez el país pretende recuperar la sensatez política bajo una dictadura, la del capitán general Miguel Primo de Rivera. Los políticos liberales Santiago Alba, García Prieto y Melquiades Álvarez piden la dimisión de Sánchez Guerra. Intentan deteriorar el poder de los conservadores recordando la responsabilidad del desastre de Anual. Los argumentos que emplea la oposición son tan fuertes que logran retirar a Sánchez Guerra del ámbito político en el que ha sido máximo responsable durante 9 meses. La coalición liberal accede al poder y García Prieto, con su equipo ministerial, se hace cargo del gobierno. Ocupa la cartera de Estado Santiago Alba. Es el hombre que aportó el programa y por su iniciativa se formó la coalición. El teniente coronel Rafael Valenzuela, jefe del tercio, ha muerto el día 5 de junio de 1923 cuando al frente de sus hombres atacaba a la bayoneta la posición de las Peñas de Taguarda. El rey don Alfonso XIII está presente en la estación de Atocha de Madrid. Valenzuela recibirá sepultura en Zaragoza, su ciudad natal. Estuvo al mando de la legión desde que sustituyó a Millán Astray en noviembre del año pasado. El rey ha firmado la concesión de la medalla militar ascendiéndole a coronel. Se está debatiendo con opiniones contradictorias la concesión de la laureada. El féretro, envuelto en la bandera roja y gualda, se traslada sobre un armón de artillería. Le sucederá en el mando de la legión el comandante Francisco Franco Bahamonde, recientemente ascendido a teniente coronel. El joven comandante ejercía como segundo jefe del tercio y fue uno de sus creadores. El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, hace pública una proclamación en Barcelona bajo el nombre de Al País y al Ejército. El manifiesto dice: la salvación de la patria, puesta en peligro, necesita un eficaz remedio. Han pasado casi 50 años desde la restauración de la monarquía y el régimen se tambalea como un viejo caduco. Predomina el caciquismo y los partidos que llegan al poder son incapaces de mantener sus promesas. Así que, cuando Primo de Rivera se levanta contra el gobierno, nadie le ofrece una clara oposición. Incluso el político conde de Romanones comenta: no se debe estropear la labor de los que vienen con un programa de renovación. El influyente periódico El Sol afirma: apoyamos leal y resueltamente esta situación. Otros diarios conservadores comentan: el general Primo de Rivera puede ser el cirujano de hierro que corte los males del país. El presidente del gobierno, Manuel García Prieto, devuelve los poderes a Alfonso XIII, por lo que su majestad llama a Madrid a Primo de Rivera para confiarle la creación de un directorio militar que se haga cargo del poder. Primo de Rivera se pone un plazo fijo de 90 días para valorar su gestión. Primo de Rivera deja claro desde el principio sus intenciones. Las primeras operaciones del directorio militar son la suspensión de la Constitución, la disolución del Parlamento, la prohibición de los políticos impidiendo que participasen en el gobierno, la sustitución de los ayuntamientos electos y la declaración del estado de guerra. La dictadura se alargaría 7 años, algo más de los 90 días que prometía Primo de Rivera. Uno de los primeros viajes oficiales de Primo de Rivera es este que hizo junto con sus majestades los reyes de España. A bordo del acorazado Jaime I, que zarpó del puerto de Valencia, los dirigentes visitarán Italia, gobernada desde hace un año por Benito Mussolini. La subida al poder de Mussolini se produjo tras la denominada Marcha sobre Roma del 28 de octubre de 1922. Los camisas negras, integrantes del Partido Nacional Fascista, habían entrado en la capital italiana para reclamar el poder para su jefe, Benito Mussolini. 2 días más tarde, el rey, Víctor Manuel III, le encargaría a Mussolini la formación de un nuevo gobierno y este instauraría un sistema imperialista jerárquico y autoritario, aunque respetando la monarquía.
De modo que a los mandatarios españoles les reciben en Roma los reyes italianos Víctor Manuel III y Elena Petrovich y el primer ministro Mussolini, entre otras autoridades, como el alcalde de la ciudad. Los romanos, entusiasmados por la visita, aclaman a la comitiva mientras se dirige al Quirinal, la residencia oficial del primer ministro. La colonia española en Roma también quiere acercarse a los monarcas para mostrarles su afecto y finalmente los soberanos tienen que asomarse al balcón del palacio. Durante el viaje también aprovechan para realizar diferentes visitas protocolarias. En el Vaticano les recibe el Papa Pío XI y junto al monumento a Víctor Manuel II, en el Capitolio, Alfonso XIII hace una ofrenda floral en honor a los italianos caídos en la Gran Guerra. Los monarcas también se desplazan a Nápoles para presenciar, junto al duque de Aosta, un desfile militar. Un diario italiano diría de la visita: nunca Roma recibió tan frenéticamente a sus huéspedes. Y la prensa política especularía sobre otro de los motivos del viaje: ver de cerca el fascismo de Mussolini, del que Primo de Rivera es un admirador. El 28 de noviembre de 1923, los dirigentes españoles embarcan en el puerto napolitano para regresar a España, donde, a pesar de la poca oposición inicial, se empiezan a fraguar algunos movimientos en contra de la dictadura. A la vista de que los políticos y la sociedad en general se conforman con el nuevo régimen, un grupo de intelectuales se reúne en el Ateneo de Madrid para conspirar en contra de la dictadura. Dicen que la cultura necesita libertad de expresión para desarrollarse y no medidas represivas como las que utiliza Primo de Rivera. El escritor y filósofo vasco Miguel de Unamuno, aunque no forma parte del grupo, es uno de los intelectuales que no se priva de mostrarle su apoyo. Esta y otras declaraciones opuestas al régimen provocan su destierro, en febrero de 1924, a la isla de Fuerteventura. Unamuno no se resigna, y el 9 de julio, junto al periodista Rodrigo Soriano, se fuga en un velero hacia Francia, provocando la atención de la prensa internacional. Después de una breve estancia en París, Unamuno se instala en Hendaya, en el País Vasco francés, para buscar la cercanía con su familia y su tierra, a las que tanto añora. Desde allí sigue criticando al gobierno de Primo de Rivera. Otro de los intelectuales que muestra su disconformidad es Ramón Gómez de la Serna. Su ático de la calle Velázquez se convierte en su refugio literario y es allí donde escribe sus famosas greguerías. Pero de la Serna es amante de la provocación y recurre a otros medios para dar a conocer sus obras. Como muestra esta caricatura animada que reproduce el acto en el que el escritor se subió al trapecio de la pista del Circo Price de Madrid para leer una de sus obras. A partir del verano de 1924, las ideas también se pueden difundir a través de las ondas. El gobierno concede las primeras licencias radiofónicas y se crean empresas como Unión Radio, la primera que conseguiría crear una cadena de emisoras. Alfonso XIII acude el 17 de junio de 1925 a su inauguración oficial en Madrid. En la emisora actúa una orquestina dirigida por el maestro Salvador Vacarisse, que pronto sería conocido entre los oyentes melómanos. Luis Medina, primer locutor de la emisora, también alcanzaría gran popularidad. El general Primo de Rivera sabe aprovechar desde el principio el poder de la radio y se convierte en el primer político que utiliza este medio. Primo de Rivera es consciente de que España necesita modernizar sus infraestructuras. Gracias a la bonanza económica que se vive a nivel mundial, España se electrifica, dando un gran salto en 1924, en el que se invierten 300 millones de pesetas. La energía eléctrica llega a la agricultura y a los talleres industriales y los electrodomésticos empiezan a entrar en los hogares. Aunque su coste es elevado, rápidamente se extiende su uso entre la gente adinerada. A finales de ese mismo año, en el campo de la aviación, también se producen grandes avances. El autogiro,
inventado en 1923 por el ingeniero Juan de la Cierva, se convierte en un aparato fiable y de gran rendimiento después de haber sido perfeccionado por técnicos militares. Joaquín Loriga es el piloto que va a realizar las pruebas definitivas y subido en el aparato recibe ánimos y consejos del propio inventor. Los ingenieros han conseguido que este modelo tenga más autonomía de vuelo y su motor sea más potente que los anteriores. En esta prueba, el autogiro conseguiría volar durante 45 minutos subiendo a una altura media de 100 metros. Todo un éxito. El dirigente español tampoco olvida que la guerra con Marruecos sigue vigente y que es uno de los asuntos que crea más malestar entre la población española. Aún así, algunos mandos militares españoles convencen a Primo de Rivera para que siga con la ocupación del Rif y visita la zona para definir la estrategia a seguir. Su alianza con Francia, a través del mariscal Petén, será determinante para conseguir la victoria. En esas fechas, Petén, de visita en Casablanca, viaja hasta Ceuta para entrevistarse con Primo de Rivera. En el puerto ceutí le reciben los jefes militares más destacados, entre ellos Francisco Franco, que acaba de ascender a coronel y sigue al mando del tercio de la Legión. Después de pasar revista a las tropas de regulares, el mariscal Petén y el general Primo de Rivera viajan a Tetuán para seguir con las conversaciones sobre la guerra del Rif, en la que Francia había entrado en la primavera de 1924. La prensa internacional escribiría: tienen que acabar entendiéndose, puesto que los dos son soldados y los dos tienen el mismo objetivo. Poco después, en junio de 1925, tiene lugar la Conferencia de Madrid en la que se concreta la cooperación franco-española para acabar con las tropas rifeñas dirigidas por Abdelkrim. Para ello, se determina realizar un desembarco en la bahía de Alhucemas, situada en una de las regiones más importantes de la rebelión rifeña. Allí se concentra una flota de 100 barcos con 2.000 marineros a bordo, apoyados por escuadrillas de aviones tanto españolas como francesas. Primo de Rivera observa la operación desde el acorazado Alfonso XII. Con la supervisión del general Saro, a las 11:30 se inicia el desembarco. Dos columnas del tercio, comandadas por los coroneles Martín y Franco, son las primeras que avanzan y consiguen poner el pie en la playa de Cebadilla. De esta manera permiten el desembarco del armamento y material necesario para asegurar el avance de otros soldados por territorio rifeño. Los rifeños intentan rehacerse en una segunda línea de combate, pero los legionarios vencen su resistencia y en poco tiempo avanzan 1.5 kilómetros desde la costa y consiguen situarse en los montículos que dominan la playa. Mientras, el general Saro manda desembarcar otros 10.000 hombres que antes de que acabe el día consiguen tomar tierra. El ataque se ha consolidado y a partir de ese momento, desde Alhucemas, se ejecutan las operaciones necesarias para ocupar el Rif. Constituye la primera operación en la historia en la que todas las fuerzas, aéreas, navales y terrestres, actúan bajo un mando unificado, en esta ocasión, el de Primo de Rivera. El 23 de septiembre se da la orden de continuar el avance ocupándose los cerros de Malmusi y Morro Viejo. La fase final de la penetración terrestre destinada a consolidar la base de operaciones en Alhucemas finaliza el 13 de octubre. Los heridos españoles esta vez no son tantos y el general Sanjurjo, que mandó a la división de desembarco, felicita oficialmente a las tropas españolas. La guerra todavía no se ha acabado, pero en las calles se respira satisfacción por el éxito del desembarco de Alhucemas. En diciembre de 1925, Primo de Rivera regresa a la península rodeado de una inmensa popularidad.
Entonces, decide realizar cambios políticos y sustituye el directorio militar por un directorio civil, compuesto por 6 civiles y 4 militares. Juran sus cargos el 3 de diciembre. Antes de acabar 1925, dos muertes sacuden el panorama político español. En la tarde del 9 de diciembre, fallece Pablo Iglesias, líder del Partido Socialista Obrero Español. Con su muerte, desaparece uno de los políticos más carismáticos de España, fiel partidario de la moderación y principal divulgador entre los miembros de su partido. El socialismo español queda huérfano de liderazgo y con una fuerte división interna. Precisamente entre los asistentes al entierro encontramos, entre otros, a los principales dirigentes socialistas: Indalecio Prieto, Largo Caballero, Julián Besteiro y Julián Meliá, hijo adoptivo del fallecido. Diferentes representantes de sindicatos y otras agrupaciones socialistas enarbolan pancartas y banderas en honor del fallecido. Besteiro despide al líder socialista a las puertas del cementerio civil, al que acudieron un total de 150.000 ciudadanos. Tan solo un día antes, el político 5 veces presidente del gobierno español, Antonio Maura, fallece en Torrelodones. El ilustre político padecía un problema diabético y la muerte le sobrevino por un ataque imprevisto. En 1922 había presidido por última vez el gobierno y después de la instauración de la dictadura de Primo de Rivera había abandonado la política. Abogado y estadista, fue uno de los grandes oradores de su tiempo y siempre se le recordaría por el Maura sí, Maura no, que enfrentaba a sus seguidores y detractores. En cuanto a la industria en España, se vive un momento importante. En 1904, cuando se empezó a fabricar en Barcelona la marca hispano-suiza, había dado comienzo la industria del automóvil. En 1926 se crea una comisión oficial para impulsar la expansión y fabricación de estos vehículos a motor. En la ciudad condal también fabrican autos las empresas Elizalde, Viada, Armangué y Ereter, además de Euskalduna en Bilbao y en Palma de Mallorca Loreil. Todas estas marcas proporcionan vehículos al mercado español, pero en cantidades modestas. Estamos todavía ante el inicio de la industria del automóvil en España. En cambio, la aviación vive grandes triunfos. El 10 de febrero de 1926 se logra, tras 2 semanas de vuelo, uno de los grandes hitos de la historia de la aviación. Se cruza por primera vez el Atlántico Sur batiéndose el récord mundial de distancia. El hidroavión español Plus Ultra recorre 10.270 kilómetros, de Palos de la Frontera, en Huelva, hasta Buenos Aires. 4 españoles, los pilotos Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada, salen de Palos el 22 de enero y realizan, en apenas 60 horas de vuelo, la misma travesía que en su época hizo Cristóbal Colón en las carabelas. A bordo del Plus Ultra, un hidroavión con 2 motores y 900 caballos de potencia, los pilotos españoles hacen varias escalas durante el viaje hasta que aterrizan en Río de la Plata, Buenos Aires, donde son recibidos y aclamados por la multitud que les esperaba. Hasta el famoso cantante Carlos Gardel dedicaría un tango a esta hazaña de la aviación. Son muchos los homenajes que se les ofrecen a los artífices de la gesta. El presidente del Congreso argentino recordaría a Rubén Darío diciendo: «Hay una patria grande para las almas. Esa es vuestra patria». Y añade: «Nos sumamos a la alegría de vuestra pacífica victoria, héroes del Plus Ultra». La prensa valoraría como muy positiva esta experiencia para la navegación aérea en largas distancias. Ya en España, Alfonso XIII impone a Ramón Franco la medalla especial del Plus Ultra, creada especialmente para la ocasión. Más tarde, condecoran a sus compañeros Ruiz de Alda, Durán y Rada con la medalla del aire. Muchos compañeros de los heroicos aviadores asistieron a la ceremonia en el aeródromo de Cuatro Vientos.
Las hazañas de la aviación española no evitan que el mandato de Miguel Primo de Rivera se desprestigie y empiece a perder apoyos. En junio de 1926 se fragua la primera conspiración que intenta derribar el régimen dictatorial. Mientras, el general y su hija Pilar descansan con amigos y familiares en el balneario de Mondariz. Ninguno de ellos parece saber lo que se avecina. Solo unos días después, se enteran de que varios políticos notables habían influido sobre militares de alta graduación para que manifestasen la noche de San Juan su oposición al general Primo de Rivera. Forman parte de la conjura el conde de Romanones, expresidente del gobierno, el político republicano Marcelino Domingo, el médico y humanista Gregorio Marañón y los generales Francisco Aguilera, Domingo Batet y Valeriano Weyler. La sanjuanada, como se conoce el intento sedicioso, fracasa y se imponen grandes multas a los conjurados civiles y penas de arresto y prisión para algunos militares. La subversión no consigue desplazar al dictador del poder, aunque lo ocurrido descubre que la dictadura tiene en el verano de 1926 una oposición que no tuvo nunca desde que se proclamó 3 años antes. La buena noticia para la dictadura es que la guerra del Rif se acabaría definitivamente. El final había empezado el 27 de mayo de 1926 con la rendición de Abdelkrim. El cabecilla rifeño se entrega a los franceses en el campamento de Targhist y pacta el perdón de las autoridades que lo trasladan a la isla de Reunión en el Océano Índico. Allí tiene restringida cualquier comunicación con el exterior a menos que se le autorice el gobierno francés, pero puede llevar una vida tranquila junto a su familia. Este trato preferente provoca la indignación del gobierno español, y más aún cuando todavía no se sabe la suerte que han corrido los prisioneros españoles, de los que solo han sido liberados una mínima parte. Con estos antecedentes, en el verano de 1926, el general Sanjurjo, uno de los artífices del desembarco de Alhucemas, visita la ciudad santa de Sahagún, recién conquistada. La pacificación de la zona, realizada durante la primavera por el comandante Capaz, evita nuevas sublevaciones de las cávilas rifeñas. Han quedado desarmados los últimos reductos rebeldes y las tropas españolas empiezan a retirarse de la zona. Los regimientos Almansa, Aragón, Gerona y del Infante reciben la orden de embarcar y los soldados y la tripulación se despiden mirando, desde la cubierta, el escenario donde antes combatieron. Al año siguiente se organiza una visita regia para que los jefes marroquíes acepten y acaten oficialmente la soberanía del rey Don Alfonso XIII. El 5 de octubre de 1927, los reyes de España viajan hasta Ceuta para presidir el acto. Además, la reina Victoria Eugenia visita el cuartel de la Legión en Darrifien, y el rey, acompañado por Primo de Rivera, inspecciona los escenarios en los que se libraron los reñidos combates. Después presencian junto al califa Muley Hassan el desfile de una compañía de regulares, y la visita oficial acaba cuando le rinden pleitesía las diferentes comitivas de moros notables del protectorado. La guerra del Rif ha acabado, y en España se celebran los festejos de la Virgen de la Paloma. Los madrileños más castizos bailan el chotis marcando bien el paso, pero pronto un nuevo ritmo eclipsa a todas las demás formas de bailar. Ha llegado, desde los Estados Unidos, el charlestón. Las competiciones del nuevo baile proliferan entre las salas españolas y la nueva danza hace furor entre los jóvenes. La reina indiscutible del charlestón es la joven de Missouri, Josephine Baker. Después de triunfar por toda Europa con su baile trepidante y descarado, la maravillosa dama de color triunfa como vedette en el Teatro Folies Bergère de París, en el que se pagan hasta 150 francos por verla bailar. En España, la orquesta Chelery acompaña a la reina española de este ritmo moderno. Reyes Castizo, más conocida como la Yankee. Aquí actúa en la sala de fiestas del Palacio de Bellas Artes, donde desata pasiones entre los madrileños. La mujer de los años 20 es moderna, libre y audaz.
En las playas españolas se arrinconan las costumbres tradicionales y se adoptan las que llegan del extranjero. Se empieza a vivir sin preocuparse del qué dirán. Y en la calle, el modisto francés Paul Poiret también marca tendencia. Las faldas dejan de ser largas hasta los tobillos para descubrir las rodillas. Sus modelos se exhiben en París, pero gracias a las cámaras, su moda se extiende por todo el mundo. Pero las nuevas medidas de la falda también tendrían sus detractores, que augurarían más recortes en el futuro. El mundo del arte también está de moda en París con artistas como Jean Cocteau, Luis Buñuel y el japonés Fujita. El cubismo es la corriente que irrumpe en el panorama artístico, aunque muchos no sepan ni en qué posición se tiene que colgar un cuadro cubista en la pared. Se los recuerda como los felices años 20. Pero no son solamente los bailes, la moda y las nuevas costumbres las que provocan esa felicidad. El deporte también contribuye al auge de aquellos años. En el ciclismo, los españoles empiezan a tener éxito. En el Tour de Francia de 1927, que gana el luxemburgués Nicolas Franz, tienen una buena actuación. Y las carreras de patinete también triunfan como deporte. En España, Enrique Agulló aspira al título mundial de esta especialidad. Por eso decidió correr en solitario la distancia entre Madrid a París. La escena española se quedó huérfana. El 23 de enero falleció doña María Guerrero. La gran dama del teatro español, que había cumplido 61 años, interpretó durante mucho tiempo un repertorio ilimitado de obras selectas clásicas y contemporáneas. Los teatros de Madrid suspendieron la función para permitir que los actores acudiesen al entierro. Una gran comitiva en la que participó el pueblo madrileño acompañó a la eximia actriz hasta el cementerio. También con 61 años fallece el escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez, el 28 de enero de 1928. Algunas de sus novelas, como Los cuatro jinetes del apocalipsis y Sangre y arena, serían llevadas a la gran pantalla bajo la interpretación de la estrella Rodolfo Valentino y serían reconocidas internacionalmente. En estas imágenes le vemos en Fontana Rosa, una villa que se hizo construir en la Costa Azul francesa. Sus libros se publicaron en su propia editorial, Prometeo, y se vendieron millones de ejemplares en Estados Unidos, hecho que le proporcionó fabulosas ganancias. Las desgracias no acaban para las letras españolas, porque la noche del 23 de septiembre se incendia el Teatro Novedades de Madrid. 70 muertos y más de 200 heridos es el balance de esta trágica noche en la que en apenas una hora todo se quemó, a pesar de la rapidez con la que acudieron los bomberos. Esa noche, con el teatro rebosando de público, se representaba la zarzuela La mejor del puerto. Durante la función se oyó el grito de ¡fuego!, que, como se supo después, se inició por un cortocircuito en un farolillo del decorado. Los 900 espectadores intentaron ponerse a salvo, pero muchos murieron abrasados o aplastados por la gente que huía despavorida. El general Primo de Rivera acude al entierro de los fallecidos en el Novedades, que nunca se volvió a reconstruir. Al año siguiente todavía hay que lamentar una muerte más en el panorama político-social. Doña María Cristina de Habsburgo y Lorena, madre de Alfonso XIII, fallece el 6 de febrero de 1929. La reina madre es víctima de un colapso cardíaco en las dependencias del Palacio Real de Madrid a la edad de 71 años. Con el mismo protocolo que tuvo su esposo Alfonso XII, el cortejo fúnebre acompaña el cuerpo de doña María Cristina desde el Palacio Real hasta la Estación del Norte, desde donde un tren especial trasladará los restos hasta el Escorial. El féretro avanza sobre los hombros de los grandes de España y de los miembros de los Monteros de Espinosa, que lo transportan hasta el lugar en que se celebraría la misa de corpore insepulto. Después de la ceremonia, el cuerpo de la reina madre se llevará, provisionalmente, al pudridero contiguo al Panteón de los Reyes, en el que descansa desde 1885 su esposo Alfonso XII. Doña María Cristina reinó como reina regente 18 años, desde 1885 hasta 1902, cuando su hijo Alfonso XIII alcanzó la mayoría de edad.
Todos los políticos y militares que ejercieron en el gobierno en esa época alabaron su tacto y discreción. El avión Jesús del Gran Poder está preparado para conseguir una nueva hazaña en la aviación española. El aparato se ha construido totalmente en la factoría de Getafe con un motor hispano-suiza. Sus pilotos, los capitanes de aviación Ignacio Jiménez y Francisco Iglesias, pretenden, sobrevolando el Atlántico, batir el récord mundial de distancia, que ahora está en poder de los italianos Ferrerín y Del Prete. Si no lo consiguen, probarán al menos que la ingeniería y aeronáutica españolas siguen siendo eficaces. Después de varios vuelos de prueba, llega la fecha determinada para la hazaña. La reina Victoria Eugenia decide ser la madrina del avión y del vuelo. Los dibujantes Martínez de León y Juan Lafita han pintado sobre el fuselaje figuras de muchachas vestidas con el traje flamenco para que viajen hasta América. Para que el Jesús del Gran Poder levante el vuelo, había sido preciso alargar la pista del aeródromo de la base aérea de Sevilla. El aparato cruzaría el Atlántico a un promedio de 200 kilómetros por hora y en 20 horas de vuelo atraviesa el océano, pero no logra batir la marca de Ferrerín y Del Prete. Los fuertes vientos contrarios retrasan el viaje obligándole a tomar tierra en Bahía, por lo que llegan a Río de Janeiro 2 días más tarde de lo previsto. Allí, el aviador portugués Gago Coutinho, que también dio el salto en hidroavión desde Lisboa a Brasil, felicita el intento de los pilotos españoles. El viaje se prolonga para visitar otros países: Perú, Uruguay, y después de pasar por Montevideo, solo necesitan 40 minutos de vuelo para salvar la distancia entre las dos orillas del Río de la Plata. El Jesús del Gran Poder llega al aeródromo de Palomar en Buenos Aires la tarde del 4 de abril de 1929. Los argentinos todavía recuerdan la proeza del Plus Ultra y reciben a los aviadores españoles con alegría. Una vez en España, el rey impone a los pilotos españoles la medalla aérea como premio a su arriesgada aventura. Oficialmente, el decreto de concesión dice: por sus distinguidos servicios a la patria y a la aviación española. La ceremonia castrense se celebra mientras desfilan las tropas y vuelan las escuadrillas de Getafe, del Aeroclub y de Carabanchel. Después de la modernización de la red eléctrica, Primo de Rivera sigue invirtiendo en la mejora de las infraestructuras españolas. En la primavera de 1929, y por encima de los tejados de Madrid, se alza el nuevo edificio que sería la sede central de la compañía telefónica. Ya tiene Madrid el rascacielos que le faltaba para equipararse a las grandes capitales del extranjero. 3 años después de que se pusiera la primera piedra, el rey inaugura la central telefónica de la Gran Vía. Desde la planta 14, Alfonso XIII puede admirar un desconocido panorama sobre los tejados de Madrid. Hasta 1923, el servicio telefónico español había sido manual. En 1924, se le concedió el monopolio a la Compañía Telefónica Nacional, que absorbió a las empresas que existían para ampliar la red por todo el ámbito nacional. Pondría en funcionamiento 10.000 de las 40.000 líneas automáticas que tenía disponibles. En cuanto a la red viaria, España empieza a contar con modernas carreteras. Se crea una red vial para enlazar las principales ciudades de España y se construyen 7.000 kilómetros de nuevas carreteras para salir del atraso en el que España se encuentra. También se quiere pavimentar con firmes especiales diferentes calzadas ya existentes, como la que une Madrid con Irún. En 1929 se llega a la fase final de este ambicioso proyecto. También se moderniza la red de ferrocarriles y para ello el Estado haría grandes inversiones. En las naves de trabajo de la fábrica Escoriaza en Zaragoza se dedican a construir vagones. El material viejo y deteriorado se va a renovar siguiendo las directrices de las reformas previstas por el Estatuto Ferroviario de 1924. Hasta el momento, se han revisado y renovado 9.000 kilómetros de vía y se han electrificado algunas líneas de la estructura ya existente. Con las aportaciones económicas del Estado, los costes de la renovación ferroviaria no repercuten demasiado en las tarifas.
También se quieren mejorar las prestaciones al usuario del ferrocarril, creando cuantas comodidades se crean oportunas. Durante los años 20, el turismo también se convierte en un objetivo importante para el gobierno. El Patronato Nacional de Turismo quiere fomentar el turismo extranjero y el interior para que los españoles conozcan mejor su tierra. Para ello se diseña una red de paradores nacionales complementados con hostales y refugios repartidos por toda la geografía española. Con esa finalidad trabajan estos obreros a 2.600 metros de altura en la Sierra de Gredos. En la provincia de Santander se construye otro parador en las estribaciones de Peñavieja. Uno de los operadores más activos de la época, Leopoldo Alonso, capta el momento en que unos turistas recorren a caballo los picos de Europa. La dictadura de Primo de Rivera consigue contentar con sus inversiones públicas a parte de la población española, pero a su vez, esta es más consciente de su falta de libertades. El político Sánchez Guerra, en un intento de desestabilizar la dictadura, provoca que se manifiesten 3.000 afiliados de Unión Patriótica, partido creado como plataforma política del gobierno. Pero otros ciudadanos, entre los que se encuentran las élites financieras y un amplio sector de la Iglesia, han dejado de aplaudir al dictador. Se quejan de que no haya realizado las reformas políticas que España necesitaba en 1923. El diario ABC publica un artículo afirmando no tener ninguna confianza en el presente ni en el futuro de la dictadura de Primo de Rivera. En la universidad es donde más se respira esta oposición. Los estudiantes madrileños se pasan la vida en la Complutense de San Bernardo o en el San Carlos de Atocha, caserones que albergaron a estudiantes ilustres como Gregorio Marañón. Pero hoy se han reunido para escuchar a Alfonso XIII, que en 1929 pone la primera piedra de una ciudad universitaria para el futuro. El portavoz de la futura ciudad universitaria, y seguramente han de ser los mayores colaboradores con que podré contar en lo futuro. En los próximos años, estas construcciones albergarán la ciudad universitaria de Madrid, proyectada desde 1927 y edificada en uno de los parajes más bellos de la ciudad, entre Moncloa y la Puerta de Hierro. Y mientras, el cine realiza sus primeros experimentos con el sonido. Arturo Carballo, director, productor y propietario de la Sala Doré, es de los pioneros en buscar nuevas salidas comerciales. Lo que hace Carballo es seleccionar los mejores números musicales de grandes espectáculos y filmarlos en cine mudo. Cuando los proyecta en la Sala Doré, tienen sonido. Lo consigue sincronizando lo que ocurre en la pantalla con la actuación, durante la proyección de la orquesta y los coros del espectáculo grabado. Carballo también filma La Feria de las Hermosas, interpretada por Rosita Rodrigo, estrella del momento. En esa época, la grandiosidad de los decorados y la perfección del elenco artístico eran las principales características de los espectáculos, al menos de los del empresario Eulogio Velasco, que podían competir con los de París o Londres. Para poner música a los números que filmaba, Arturo Carballo contaba con la composición de los principales maestros del momento, Soutullo y Bert, Benlloc o Torres y López. Para la letra de las canciones contaba con Tomás Borrás y de Velasco. Pero en las originales películas de Carballo, además de 200 coristas, toman parte otros artistas principales como María Caballé, Blanca Pozas, Olvido Rodríguez o Luisa Diadén. Rosita Rodrigo interpreta esta escena con Vicent Mauri. El actor se queda solo en el escenario con los brazos abiertos. Carballo resuelve con un truco cinematográfico lo que en el teatro se resolvía con un juego de luces. 1930 empieza conflictivo. El 21 de enero Calvo Sotelo, ministro de Hacienda, dimite. Se pretende justificar la dimisión alegando cansancio laboral cuando en realidad es un reajuste ministerial.
Después del crack del 29 de Estados Unidos, la situación económico-financiera de todo el mundo se tambalea y la dictadura, incapaz de hacerle frente, pierde credibilidad. Entre otras medidas, se gastaron inútilmente 500 millones para evitar la devaluación de la peseta. Primo de Rivera encarga una encuesta para saber hasta dónde puede confiar en los altos mandos del ejército y la respuesta es tan esclarecedora que le impulsa a presentar su dimisión al rey. El día 28 de enero de 1930 termina la dictadura del general Primo de Rivera. Alfonso XIII encomienda al jefe de su casa militar, el general Dámaso Berenguer, que se ocupe de formar un nuevo gobierno. La misma noche del 28 de enero se efectúa la transmisión de poderes y el día 30 juran los nuevos ministros. Para muchos resulta incomprensible la rapidez con la que se ha precipitado la crisis. No habían advertido que a la dictadura le iba faltando en los últimos meses hasta el beneplácito de Alfonso XIII. El monarca era consciente de que Primo de Rivera había perdido el apoyo espontáneo que tuvo en septiembre de 1923. Republicanos, socialistas, partidos dinásticos y algunos militares de prestigio le habían retirado su confianza, pero esto se había ocultado al pueblo utilizando la censura en la prensa. El duque de Alba, ministro de Estado, lee en inglés para la cadena Fox un resumen del programa del nuevo gobierno. El gabinete asegura que de nuevo se seguirán las normativas de la Constitución, que habrá convocatoria de elecciones a Cortes, anuncia el resurgimiento de las actividades políticas y las diferentes reparaciones políticas o personales, derogando algunos decretos de la dictadura. I will go back. El 8 de febrero, el dictador se exilia voluntariamente a París, huyendo de los grandes cambios en la sociedad española. Aunque la vida parece discurrir tranquila, se observa que los españoles despiertan del letargo político. Ahora se piensa en otras perspectivas que pueden desarrollarse más a tono con las reivindicaciones democráticas que los nuevos tiempos exigen. Los dirigentes de los partidos renuevan sus programas. Volverán a celebrarse elecciones y ya no será rentable el bipartidismo de liberales y conservadores. Los electores no darían crédito a un sistema político caduco. En honor de la reina madre se otorga una amplia amnistía el 6 de febrero, día del aniversario de su fallecimiento. La medida causa alborozo y satisfacción. Podrán regresar los exiliados y serán liberados muchos presos políticos. En estas circunstancias, regresa a España Miguel de Unamuno. Cruza la frontera el 9 de febrero y pronuncia un discurso en Irún. Luego se reincorpora a su cátedra de griego en Salamanca. Durante su exilio en Francia, ha publicado artículos en prensa y ha escrito varios libros. El más elogiado por público y crítica, La agonía del cristianismo, que apareció en 1925. Reabre sus puertas el Ateneo de Madrid y vuelven las conferencias con libertad de expresión. Solo la biblioteca había seguido funcionando durante la dictadura. En la universidad se reponen sus cátedras a los profesores que renunciaron a ellas en señal de protesta contra el régimen. Pero la vida universitaria sigue muy perturbada, también por el alza de los precios que afecta a toda la población española. Los salarios son ahora más bajos que hace 5 años, y se restringen por acaparamiento cosas de primera necesidad. Ni siquiera se puede comer cocido, porque el trozo de carne de vaca o de ternera para condimentarlo no es asequible para muchos bolsillos. El alcalde de Madrid dicta órdenes para que el abastecimiento de productos cárnicos a la capital sea suficiente. Pero los precios siguen subiendo. El 16 de marzo de 1930, a las 10 y 25 de la mañana, fallece en París el general Primo de Rivera. Se sabe que padecía diabetes, pero los médicos le diagnosticaron a su muerte una gripe de pronóstico renal de carácter infeccioso. Había fijado su residencia en el Hotel Melis, en París, y cuando la muerte le sorprendió, le acompañaban sus hijos Miguel, Pilar y Carmen. Los restos de Primo de Rivera se trasladaron a Madrid, donde se le concedieron honores de capitán general. El duque de Alba, el político francés Malvi y el expresidente argentino Alvear pasaron ante su féretro. Después fue trasladado al panteón familiar de la Sacramental de San Isidro. El infante Fernando de Baviera, en nombre del rey, acompañó en el duelo a Miguel y José Antonio,
hijos varones del general. Algunos periódicos publican notas necrológicas y relatan aspectos de su biografía, pero sin comprometerse. Otros medios, menos favorables, dan la noticia del fallecimiento y silencian cualquier alusión a la dictadura. Por otra parte, el rey Alfonso XIII, pese a no contar con todo el apoyo del ejército, acude ese mismo año a varias exhibiciones militares. En el aeródromo de Cuatro Vientos, el monarca observa una demostración aérea y los obreros de las fábricas Casa y Elizalde pasan en fila respetuosamente ante el rey. Todavía quedan adeptos a la corona pese a que la culpen de haber consentido la dictadura. Entre los pilotos militares hay muchos con ideas contrarias a los derechos dinásticos, pero cuando desfilan ante la tribuna regia demuestran su disciplina. Escuadrillas de caza, procedentes de otras bases aéreas, han acudido a Cuatro Vientos para participar en la demostración aérea. Sobre los campos de Cuatro Vientos vuelan aviones construidos en las factorías españolas, orgullo de la industria aeronáutica. El rey también acude a la Academia General Militar de Zaragoza, donde los alumnos realizan su entrenamiento. Este centro académico empezó a ejercer su tarea de formar oficiales para el ejército español en 1928, bajo la dirección del general Francisco Franco. Hoy se celebra, con la presencia de don Alfonso XIII, la jura de bandera de la primera promoción de esta academia. El director informa al rey sobre el adiestramiento de los alumnos y su majestad se dirige a los cadetes y les pide unión y compañerismo. La bandera bajo la que van pasando los nuevos oficiales para prestar juramento es la que había regalado la reina María Cristina a la antigua academia, fundada en 1882. Mientras, el cine sonoro en España da sus primeros pasos. En la Ciudad Lineal de Madrid se ensayan las primeras grabaciones de sonido con la orquesta de Unión Radio. Pero en España también se desarrolla el cine sonoro con equipos importados como Melodión. Estamos oyendo al cantaor Batraco en una grabación realizada por Antonio Gracial con este equipo. El sonido grabado presenta pocas deficiencias si tenemos en cuenta lo anticuado del procedimiento. La actriz Imperio Argentina, estrella del cine sonoro, conquista las pantallas españolas con su belleza y simpatía. Forma junto a Valentín Parra la pareja que protagoniza la película El profesor de mi mujer, o L'amour chante en francés. La cinta, aunque grabada en castellano, se rodó en Alemania y la dirigió el francés Robert Flory. Imperio Argentina se instala en París con la llegada del cine sonoro, donde es contratada como primera estrella por los estudios Joinville, para el que realiza diversas películas. ¿Quién es el señor Castillo? Es el profesor que vive arriba. Seguramente la ha visto muchas veces en el portal. Ah, sí, ya. Ya recuerdo. Sí, ¿qué quiere de mí? Que le dé lecciones de canto. En efecto, querés tener facultades excelentes. Ha oído hablar de ti como de un gran profesor. Oh, es muy amable. ¿Qué vas? Voy enseguida, sí. Enseguida sale mi papá. Llegamos a finales de 1930, donde abundan los conflictos sociales y los altercados violentos. El ministro de la Gobernación dimite. Es el segundo reajuste que el general Berenguer tiene que hacer en el gabinete ministerial. En las últimas semanas se han disparado las convulsiones políticas. Los republicanos se muestran más activistas que nunca y los que detentan el poder no hacen otra cosa que esperar con pasividad los acontecimientos. Se acelera la crisis y parece que no hay nadie capaz de frenarla. La inquietud general y la inestabilidad política hacen que pase inadvertida la visita de los hermanos del emperador del Japón que recorren Europa en viaje de bodas. Son recibidos por la infanta Beatriz y el infante Alfonso de Orleans en representación de la familia real española. Han acudido también las autoridades locales. Desde la estación, el príncipe y la princesa Takatmasu marchan al Palacio de Oriente, donde son recibidos por Alfonso XIII. El príncipe japonés impondrá al monarca español la Orden Suprema del Crisantemo,
en correspondencia con la condecoración que Alfonso XIII le envió al emperador japonés cuando este accedió al trono. También pasa desapercibido para las viejas facciones políticas que las instituciones atraviesan momentos difíciles. Los tradicionalistas creen que todo sigue igual y no intuyen la crisis que se avecina. A comienzos de 1931, los llamados partidos monárquicos se querellan entre sí inoportunamente. Sus divergentes opiniones y sus polémicas internas favorecen a socialistas y republicanos que van ganando confianza y seguridad. En una situación tan endeble, el general Berenguer decide plantear la crisis total y deja el gobierno. Era el 14 de febrero de 1931. La prensa envía reporteros a la Plaza de Oriente para que vigilen cualquier movimiento de las personalidades políticas. El rey Alfonso XIII quiere consultar y recibir consejo. Por eso acuden a consultas el marqués de Hoyos y Juan Ventosa, el conde de Bugallal, Juan de la Cierva, Melquíades Álvarez y el conde de Romanones. En este grupo figuraban algunos de los que se oponían a que Berenguer convocase elecciones a Cortes. Después de muchas deliberaciones, el rey decide que Sánchez Guerra forme gobierno. El político intenta una estrategia que no le da resultado satisfactorio. Se presenta en la cárcel y propone liberar a los miembros del Comité Revolucionario para que ocupen cargos de ministros. Pero los presos renuncian a la oferta. Quieren aprovechar la debilidad de la corona y no quieren que recupere seguridad. Los monárquicos se escandalizan y El Debate y otros periódicos afines escriben: es un desatino indignante. Después de infructuosas gestiones, Sánchez Guerra renuncia a formar gobierno y el encargo recae sobre el capitán general de la Armada, Juan Bautista Aznar, al que se ha escogido por ser un político neutral, aunque inexperto, que podrá presidir un gabinete compuesto por distintas formaciones políticas y representando a todas las tendencias dinásticas. Lo que preocupa a los que le han elegido es que si este gobierno fracasa, no quedan reservas que puedan relevarles. De momento, eso no parece preocupar al almirante Aznar cuando lee en inglés una declaración para el noticiario Fox. El gobierno cree que es buena idea empezar la transición política con unas elecciones municipales que se convocan para el 12 de abril. Así que comienza la campaña política. La Unión de Republicanos y Socialistas despliega una fuerza inusitada en las costumbres políticas españolas. Y según se va acercando el día de la votación, se multiplican los mítines, como este, de Fernando de los Ríos, Álvaro de Albornoz y Victoria Kent. La actitud positiva y dinámica de los republicanos contrasta con la que mantienen sus rivales, que no parecen enterarse de la importancia que pueden tener, en aquel momento, unas elecciones municipales que cambiarían el curso de la historia de España. Dos días después de las elecciones, se declararía la Segunda República Española.